Hoy te traigo 5 accesorios económicos para mejorar tu setup de productividad, pero sin incluir productos de GrowthMate, ya que no soy uno de esos youtubers que hace estos vídeos de accesorios porque GrowthMate les ha enviado todo su catálogo. El primer accesorio es la lámpara de monitor de Xiaomi. Este es un accesorio que encuentro extremadamente útil, especialmente si tu escritorio no es muy grande y no tienes espacio para colocar una lámpara tradicional. Eso sí, debo reconocer que este tipo de lámparas están algo sobrevaloradas. Si buscas por internet, es fácil encontrar modelos que sobrepasan los 100 euros y algunos incluso llegan hasta casi los 200. A mí me gusta la lámpara de Xiaomi en particular porque cuenta con todas las características que necesito sin que el precio aumente demasiado. Viene con un pequeño interruptor que puedes apretar para encender y apagar, girar para darle brillo y apretar hacia abajo y girar para ajustar la temperatura. Bastante intuitivo y muy minimalista. El siguiente accesorio es una webcam. Esta es la OBS Bot Tiny 2 y es sin duda una de las mejores webcams 4K que puedes comprar ahora mismo. Para empezar, es una cámara compacta, es bastante más pequeña de lo que me esperaba, pero aún así está muy bien porque soporta HDR, puedes controlarla mediante gestos y tiene características de inteligencia artificial increíbles. También cuenta con enfoque automático e incluso mientras te desplazas, esta cámara puede seguirte, lo que resulta ideal para presentaciones en movimiento. Además, tienes la opción de mostrar la vista de tu escritorio. Aunque sí que es verdad que muchos portátiles cuentan con webcams decentes, si buscas mejorar la calidad de tus videollamadas, esta webcam es definitivamente una excelente elección. O si tienes el portátil plegado como yo, no puedes usar la cámara integrada y también te iría bien una cámara web externa de este estilo. Así que no te conformes con lo básico y lleva la experiencia de tus videollamadas al siguiente nivel con la OBS Bot Tiny 2. El accesorio número 3 es un micrófono. Un micrófono me parece una incorporación muy interesante que puedes hacer a tu setup de productividad, especialmente si eres creador de contenido y grabas voiceovers como yo, pero también es útil para mejorar la calidad de audio de las videollamadas. Este de aquí es el Mauno PD200X, un micro que cuesta poco más de 100 dólares. Por ese precio no ofrece la mejor calidad de sonido del mundo, todo hay que decirlo, pero sí que es una calidad de sonido mejor que la que puedes conseguir con unos auriculares o con el micro integrado de tu ordenador. El Mauno PD200X tiene la ventaja de ser muy fácil de usar, es totalmente plug and play, solo tienes que conectarlo a través de USB y ya estará listo para usar. Dispone de conexión híbrida USB tipo C y XLR, una clavija jack de 3,5 mm para monitorizarte a ti mismo en tiempo real, iluminación RGB, botón de silenciar y una ruedecilla para controlar el volumen. Sin duda, una compra que deberías considerar seriamente si buscas un micrófono con buena relación calidad-precio. El cuarto accesorio que te presento es un brazo para micrófono, un complemento imprescindible en tu setup si ya cuentas con un micrófono. Este brazo no solo te ayudará a liberar espacio en tu mesa, dejando tu setup más limpio y ordenado, sino que también mejorará significativamente tu productividad. Y dirás, ¿cómo? Pues muy fácil, te pongo un ejemplo. Yo antes, cuando no tenía el brazo para micrófono, tenía que coger el micro, apartar el teclado y el ratón para poder ponerlo encima de la mesa, luego tenía que conectar el micro al ordenador y finalmente abrir el programa con el que grabo, que es Audacity. Como veis, perdía mucho tiempo. Ahora, sin embargo, el micro está colocado en el brazo y ya está conectado. Simplemente tengo que colocarlo en la posición que quiera y abrir Audacity. Es importante mencionar, eso sí, que al colocar el micrófono frente a ti utilizando el brazo, puede que tape parcialmente la pantalla, lo que resulta algo incómodo. Para solucionar esto, quizás sería más conveniente utilizar un brazo de perfil bajo que no interfiera con tu visión de la pantalla. De brazos para micros hay muchos en el mercado. Quizá los más conocidos sean el Rode PSA y el Blue Compass. A mí el Rode me parece algo enclenque ahí con los alambres y el Blue Compass ofrece una apariencia más sólida y robusta. El que yo tengo, sin embargo, es de Mauno, que se parece mucho al Blue Compass pero es más barato. Finalmente, el quinto accesorio que quiero compartir hoy contigo son unos auriculares. Si bien es cierto que mucha gente prefiere unos altavoces que ofrezcan un sonido envolvente Dolby Surround, a mí personalmente me gustan más unos auriculares porque me permiten estar más enfocado en mis tareas. Además, tienes más privacidad ya que la gente no escucha lo que estás reproduciendo y con unos auriculares puedes trabajar mientras el resto del mundo duerme o si hay alguien echando la siesta. Lo único malo es que para largas sesiones de trabajo son incómodos y que en verano te sudan los oídos. En este apartado no vamos a tirar la casa por la ventana. Estos auriculares cuestan menos de 100 euros, son de Sennheiser, una marca alemana reconocida y relación calidad-precio están genial. Para guardarlos, los puedes colocar en un soporte para auriculares de Amazon o si no tienes espacio encima de la mesa, este gancho es una solución muy práctica. Puedes pegarlo debajo de la mesa y al ser doble gancho te permite colgar varios pares de auriculares si los tienes. Con esto ya tendríamos 5 accesorios baratos para tu setup de productividad. Si necesitas más inspiración para completar tu espacio de trabajo, te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo de aquí. ¡Hasta la próxima!